Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, empezando por lo primero, sí traigo el cinturón, ¿eh? Sí traigo el cinturón, pero siempre me lo pongo debajo del brazo porque no me gusta que se vea el cinturón. Oigan, vamos camino hacia el Centro Cultural de nuestra ciudad, Centro Cultural de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vamos a sacar unas fotos ahí porque la semana pasada me hablaron de la revista, bueno, me hablaron de Editora Argos. Que es uno de los periódicos de más tiraje de aquí de la ciudad. Ya ellos previamente me habían hecho una página, una plana, una media plana en el periódico, pero en la sección de cultura. Si están al pendiente de los blogs, seguramente ya vieron que en el blog pasado, que les compartía de cómo estamos promocionando el libro, les enseñé que nos sacaron por ahí una media plana en este periódico. Ahorita vamos al Centro Cultural a hacer unas fotos para otra sección de este periódico. Esta sección es la sección de Fémina, que para mí es una de las secciones más padres del periódico. Bueno, no digo que Cultura no sea padre, Cultura también es una de las secciones más padres y debería de gustarme más todavía porque pues es Cultura. Pero esta es como que más enfocada en la mujer, por eso me gusta mucho esta sección, porque es como que para empoderar a la mujer, para darle un espacio especial a la mujer, para enaltecer a la mujer. O sea, generalmente siempre las personas, las damas que salen ahí en Fémina, pues de una u otra manera es como para resaltarla, ¿no? Ya sea que por que está teniendo éxito en tal cosa, está logrando tal cosa, entonces me gusta mucho. Y bueno, vamos a eso. Casi por poco y no alcanzamos a meter las fotos. No sabemos qué onda porque a mí me habían dicho que tenía toda esta semana para hacer las fotos y mandarlas a la editorial. Pero ahorita me llamaron, ahorita en la tarde, y me dijeron de que la la edición de Fémina la cierran el miércoles. Entonces nos quedamos como que Ernesto y yo como de que, ¿qué? Y peor, yo me quedé porque pues yo desde toda la mañana llevo alistándome para hacer estas fotos. Desde que me bañé, plancharme el pelo, luego irme a arreglar el maquillaje, luego ir con mi mamá para que me peinara, entonces escoger la ropa. Prácticamente perdí todo el día en esto, entonces como que para que me digan que no, sí, se me hizo así como que, ay, qué mala onda. Pero ahorita nos dijeron que sí, que supuestamente sí, a lo mejor chance y sí. Bueno, no chance y sí, nos dijeron que si entregábamos hoy, sí alcanzaban a entrar las fotos. Entonces ahorita venimos con toda la ilusión del mundo, vamos camino para allá. Vamos a hacer esas fotos, vamos a ver qué sale, a ver si salen bonitas. Si salen más bonitas que las que hicimos en Estación Palabra la vez pasada, pues van a meter estas fotos. Pero bueno, el dilema, porque ya tenía yo pensado, o sea, yo había hablado con mi hermana Abril de que me iba a prestar un vestido. Yo tenía en mi mente, yo tenía previsto que iba a utilizar un vestido azul, y Abril y yo casi toda la ropa la utilizamos de la misma talla. Me prestó el vestido y me quedó muy grande, pero muy grande. Dije, no, pues no, se va a ver muy mal. Entonces, pues corrí al refrigerador. Corrí al closet y todo, me encontré este vestido que traigo ahorita. Y pues bueno, este de rapidísimo, porque pues ya no hay tanto tiempo. Entonces bueno, vamos a eso, vamos a ver qué sale. Esperamos que todo salga muy bien y ahorita nos vemos. Hemos llegado, amigos, hemos llegado al Centro Cultural por tropecientas mil veces más. Y una vez más, vamos a ver qué tal nos salen las fotos, chicos. Traigo el estómago, ando como globito, porque comí y todavía siento que traigo ahí toda la fibra de todo lo que me comí ahorita. Pero ahorita para las fotos sumimos la panza así. Yo no tengo ningún inconveniente en estar como globito, la verdad. Hay gente que sí se incomoda con eso de tener el estómago así como que medio inflamadín. Pero pues como yo ahorita soy freelancer, no tengo problema con ello. Bueno, chicos, vamos a meternos por acá. Déjenme les muestro. Vamos a meternos por acá y ahorita nos vamos, ¿sí? Porque el fotógrafo, ya saben, como siempre viene con su genio, pero bueno, ahorita platicamos. Bye.
Ya terminamos. Terminé con todo el cabello desparpajado, chiquillos. Pero es que está haciendo un chorro de aire para acá. Pero bueno, sí salieron unas fotillos. Salieron unas fotillos bonitas. Entonces vamos a seleccionar el material y lo tenemos que entregar el día de hoy. Hoy lo tenemos que entregar. Entonces yo creo que a lo mejor con unas 4 fotos que mandemos con eso va a ser más que suficiente. Y yo creo que sí, más de 4 fotos sí sacamos. Entonces ya vamos camino a la casa. Hermoso espacio del Centro Cultural, gracias por prestárnoslo. Ay, estoy cansada, chicos, estoy cansada. Venimos echando todo, flashes, sombrillas, cámaras. Le digo a Ernesto que qué bueno que yo no me dedico a eso, que no me dedico a escribir, porque no creo que aguantaría estar vueltas y vueltas a presentaciones de con los libros y vueltas a entrevistas y eso. No, no, la verdad no. Yo tranquilita, nada más, escribiendo, haciendo mis publicaciones y listo. Pero bueno, ya, gracias a Dios, ya nos vamos. Ya nos vamos, chicos, ya me quiero quitar todo esto. Ya me quiero volver a convertir en yo, en Sonia. Pero bueno. Gracias por acompañarnos, ya nos vamos a casita. Y nos vemos mañana o pasado, o a ver cuándo nos vemos. Hola amigos, amigos de Nuevo Laredo, Laredo, Texas y de Monterrey, que me estuvieron por ahí escribiendo para pedirme que les separara el libro para aquellas personas que me lo pidieron, que se lo separara. Acuérdense que teníamos los pedidos limitados, entonces ya llegaron los libros para esas personas que me pidieron. Posiblemente me queden unos poquitos libros de sobra, entonces las primeras personas que me escriban vamos a separarles los libros, ¿ok? Pero por lo pronto para aquellos que ya me pidieron y que ya me los habían encargado, ya están aquí sus libros. El día de mañana voy a empezar a hacer la entrega de los libros. Ahorita vamos a proceder a hacer la firma de los libros y bueno, posterior voy a estarles visitando para hacerles entrega de sus libros. Así es de que la espera terminó para aquellos que ya me lo habían encargado y bueno, vamos a hacer la entrega el día de mañana sin falta, personalmente en persona. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, andamos haciendo diligencias, chiquillos. Andamos en la entrega de los libros fitness vegano de aquí en mi ciudad de Nuevo Laredo, las personas que me pidieron. Y ¡tarán! Traigo libritos que voy a ir a llevar ahorita a la paquetería. Ando llena, pero llena de libros. Vean nada más, traigo todos estos libros. Y en la parte de atrás, allá esa cajita que se ve, traigo más libros. Entonces voy camino hacia la paquetería, voy a paquetería FedEx. Voy a ver si puedo conseguir un convenio con FedEx para, pues para que me abaraten un poquito el precio del flete, porque está muy carito. La verdad, el precio del libro más el precio del flete sí se me hace un poco carito. Entonces voy a ir a pelearme los precios a ver si, bueno, no pelearme, ¿verdad? Pero sí a ver si podemos negociar el precio para tener un precio mejor y poderles mandar más barato. Esto principalmente para las personas que me han dicho que no lo quieren pedir en Amazon, que mejor lo quieren pedir conmigo directo, que quieren que se los firme, que quieren que les mande un cariñito en el libro. Pues bueno, ando checando eso. Entonces voy a eso, chiquillos, y ahorita nos vemos en un ratillo más. Bye. Hola amigos, buenos días. Oigan, ya es un poquito más tarde, estamos aquí en FedEx, venimos a dejar los libros. Allá atrás traigo un montón de cosas, traigo los libros, traigo las fajas, traigo las bandas. Bueno, ando así como que lista para hacer la ruleteada, ¿no? Y ya estamos aquí, vengo a dejar las bandas y vengo a dejar un libro. Y aquí me voy a pasar a un restaurante vegetariano donde estoy tratando de entrar con mi libro. Entonces voy a hacer eso y ahorita nos pasamos al restaurante, vamos a ver qué tal nos va, a ver si nos dejan entrar ahí a poner nuestro libro para ver si se puede empezar a vender ahí, ¿sale? Ahorita nos vemos en un ratito más, bye. Buenos días, chiquillos, buenos días. Oigan, voy camino hacia una tiendita a ver qué onda, a ver si sale el periódico.
voy a traer unos artículos que nos hacen falta. Vean, allá atrás traemos la escalera, la bicicleta, porque ayer fuimos a hacer una sesión de fotos y han de cuenta de que llevamos pues todos los artefactos y utilería para ver si podemos hacer unas fotos más bonitas. Ahorita voy a eso. Ya que les había platicado que era muy probable que iba a salir en Fémina, en una revista de un periódico de aquí de nuestra ciudad. Bueno, voy a eso, voy a ver si salimos en el periódico, y si salimos pues a traer varios para tener aquí, para nunca, uno nunca sabe, se pueden ofrecer. Entonces voy a eso y ahorita les muestro a ver qué onda, a ver cómo salimos en el periódico, ¿va? Ahorita nos vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, soy la peor blogger. O sea, fui ahorita a un evento súper importante. Vengo muy contenta porque fue un evento muy padre en el que fui jurado de una preparación de aguas frescas. Y me siento como un completo fraude porque me quedé sin batería. Bueno, es que yo grabo con el celular y el celular se me quedó sin batería. O sea, me está fallando, como que ya no aguanta mucho. Se me acaba la pila como en media hora, algo de ese estilo. Y a mitad del evento me quedé sin batería. Entonces espero que hayan podido ver algo de lo que estuvimos haciendo. Me tocó juecear, estuvimos por ahí escogiendo. Nos dieron a probar 20 diferentes aguas frescas. Y de esas 20 se seleccionaron 3 que fueron las mejores, que fueron las finalistas. Ay, me ando haciendo el baño, chiquillos. Me ando haciendo el baño porque tomé demasiado. Y eso que nada más les di así como que una probadita. Pero miren, ando así de que... Bueno, ahorita llegando a la casa les platico más. Primero déjenme... Vine al reciclaje, aprovechando que andaba en la calle. Vine a dejar unas cosas para reciclaje. Y ya me voy a la casa. Allá en la casa les platico con más calma. Porque ahorita ya me ando. Pero bueno, ahorita nos vemos en un ratito más para platicarles con más calma. Hola amigos, ya voy a cerrar el vlog. Porque he blogueado pedacitos y pedacitos toda la semana y como que ya quiero subirles el video al canal. Les quería acabar de platicar, perdonen ese ruido que se oye ahí atrás. Ese ruido que se oye ahí atrás es que tengo las toallas del baño que se están como que medio secando. Lo que pasa es que ha estado lloviendo toda la semana aquí en la ciudad y no había salido el sol, apenas ahorita salió el sol y luego como que sale el sol y hay amenaza de lluvia. Entonces no sabía qué hacer, dije las saldré a atender o las pongo aquí adentro en la sala y les pongo el ventilador. Yo sé que muchos de ustedes han hecho lo mismo, entonces dije, no, mejor les pongo el ventilador porque no me gustaría como que me fuera a descuidar, se me fueran a olvidar afuera y se me vayan a mojar. Pero bueno, les estaba platicando ayer por medio de las historias de Instagram y en el videito que les grabé, que se me fue la pila y ya ni les pude grabar el día de ayer, que fui jurado. Bueno, fui jurado en un concurso de aguas frescas de este restaurante que se llama El Nuevo Sol. Estuvo muy bonito. Fue un concurso interno que hicieron ellos, un concurso de aguas frescas. Hagan de cuenta que como que tenía la cámara aquí muy acá. Hicieron ellos un concurso interno con todos sus empleados de todas sus sucursales para que ellos fabricaran o elaboraran una agua fresca. Y al ganador, a los 3 primeros lugares, les iban a dar un premio en efectivo. Este concurso ellos comentan que generalmente lo hacen año con año, pero una vez lo hicieron de licuado, otra vez lo hicieron creo que de comida, y esta otra vez me parece, bueno, esta otra vez fue de aguas frescas. Me sentí muy honrada de que me hayan invitado, súper honrada. Ay, me llegó una notificación, discúlpenme. Me sentí súper honrada de que me invitaran porque es una cadena restaurantera muy famosa de aquí de nuestra ciudad, que tiene muchos años, que es un restaurante, como les digo, volacto vegetariano,
y tiene muchos, muchos años bien posicionado aquí en nuestra ciudad. Entonces es un restaurante pionero porque es el único que vende comida vegetariana y ahorita recientemente han integrado menús veganos. Entonces sentí muy bonito porque me mandaron a hablar porque supieron que escribí el libro. Entonces siento como que el hecho de haber escrito el libro y el que ellos sepan lo que yo hago, ¿verdad? Que yo hago videos, que yo tengo mis plataformas en redes sociales y que promuevo este estilo de alimentación, como que fue algo de peso para que me pudieran invitar. Entonces, no es como que si, ay, el gran evento o la gran cosa, pero para mí sí es la gran cosa, para mí sí significa muchísimo. Entonces, me sentí muy bonito el día de ayer, tuve la oportunidad de platicar con los fundadores pues sí, de este restaurante, con el dueño del restaurante. Entonces, fueron momentos muy, muy agradables que compartimos nuestras filosofías de vida, de por qué no comer carne, ¿verdad? Por qué es importante no comer carne. Ellos no son veganos, ellos son ovo-lacto-vegetarianos, pero ya consumen mayormente comida casi todo a base de plantas. Entonces, fue muy bonito hablar con ellos, me gustó mucho, lo pasé muy bien, disfruté muchísimo estar ahí en compañía de estas personas. Siempre el poder hablar con otras personas que tienen una manera muy similar de ver la vida como la tienes tú es algo muy enriquecedor. Entonces, sentí muy padre, miren, ellos inclusive hasta me dieron un reconocimiento. Dice reconocimiento, el nuevo Sol otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Sonia Varela por su profesional y acertada participación en el primer concurso de agua fresca original como jurado. No podríamos hacerlo sin ti y la firma del propietario con la fecha del día de ayer, 13 de septiembre del 2018. Entonces, muy contenta, muy honrada de que me hayan invitado. Y bueno, eso era lo que quería platicarles, que estuvimos haciendo el día de ayer. Seguimos promocionando el libro, seguimos trabajando para eso. Agradecerles a los que ya lo compraron, gracias. Gracias. Quiero mandar un saludo muy especial. En este momento, justamente que me acabo de acordar, a mi amiga Vanessa Bueno, que siempre ve mis videos y que siempre, siempre me deja comentarios de amor, de cariño, de empatía. Gracias, amiga Vanessa Bueno, te mando un beso enorme. También quiero mandarle un saludo a mi amiga Rosa Cobos, que eventualmente también ve mis videos y también me deja comentarios. Quiero mandarle un saludo también a mi amiga Gabriela Quintero, que fue lector cero de mi libro, que también siempre me deja comentarios. Son las personas que se me vienen así a la mente porque son las que siempre están comentando, pero eso no significa que no les tenga cariño a todos y cada uno de ustedes. Y algo más que se me ha pasado. Ah, sí, quería decirles que para mí es bien importante cuando ustedes comentan en los videos, cuando dejan comentarios, cuando dan like, eso me ayuda muchísimo a mí a que mi video pues llegue a todos los suscriptores, ¿no? Yo no digo ya llegar así como que, ay, llegar y que todo el mundo me conozca y sepa lo que hago, no, sino que esos mismos suscriptores que ya están en el canal se enteren de que hay video, porque YouTube no les avisa a todos de que hay video. Entonces, cuando ustedes comentan, cuando ustedes dan like, es como que YouTube nos hace que aparezcamos hacia nuestros suscriptores y pedirles que activen la campanita de notificaciones, porque si no la tienen activa, no les va a avisar que hay video nuevo. Ya me ha pasado porque tengo suscripciones a otros canales y no me avisa. Entonces, gracias, gracias también. Si me quieren apoyar de alguna manera, si ustedes quieren apoyarme, si es que me tienen cariño y quieren, ay, me cae bien Sonia, la quiero apoyar. Yo sé que es como que medio pediche de mi parte decirles esto, pero si ustedes pueden poner mis videos o dejar mis videos reproduciendo, eso me ayuda a mí muchísimo, muchísimo, como no tienen una idea. Entonces, sí hay gente que me ha dicho y que me ha escrito a la página. De hecho, una persona me escribió a la página y me dijo de que me quería apoyar, que quería apoyar para lo de mis ventas de mis libros, que sabía que pues que este trabajo no es un trabajo que nos pague, porque YouTube no te paga hasta que tienes cierta cantidad de suscriptores y cierta cantidad de visualizaciones. Y me dijo que cómo me podía mandar. Le digo, yo no quiero, o sea, yo no quiero que me den su dinero. Bueno, si me compran mi libro, genial. Pero yo no quiero como que, ay, denme dinero. No, no quiero eso. Pero si ustedes ven mis videos o si en ese ratito no tienen tiempo de verlo, pónganlo, déjenlo reproduciendo. Y eso me ayuda un chorro, me ayuda un montonazo. Entonces, sé que es medio pediche de mi parte, pero siento yo que también como que en el pedir está el dar. Y siento que para mí es como que soy muy sincera con ustedes y siento que es una manera de decirles, bueno, yo también necesito que ustedes me ayuden. Yo hago videos para inspirarlos a ustedes. Me gusta lo que hago, pero también es una manera de que, oye, ayúdame para que podamos crecer y podamos ser más en el canal.
Pero bueno, eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. No había otra cosa que les quería compartir. Miren, disculpen el desastre que tengo aquí en la casa, chiquillos. Pero bueno, miren, les quería enseñar algo más. Denme un segundito. Les quería enseñar algo más. ¿Y cómo les iba a enseñar ese algo más si no podía voltear la cámara? Esta caja que ven aquí y esta caja que ven aquí son de cosas reciclables. Esta es la verdad del Zero Waste. En las familias que cuando no todos son Zero Waste, tiene uno que buscar la manera de cómo ayudar al planeta, ¿sí? Miren, esto que ven aquí son los papeles de las tortillas que nosotros consumimos. Pero como, o sea, tú no le compras a un tendero, a una persona que tiene una tienda, o sea, tú compras directo de un, pues sí, una persona que no te puede, que no puede rechazar el papel, vaya. Entonces, yo lo que hago es de que estoy ahorita juntando todos estos de esta tortillería y yo conozco al dueño porque el dueño era mi jefe. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy comprando nada más de esta marca de tortillas y ya cuando tenga una cantidad significativa se las voy a ir a devolver. Y yo sé que ellos, por ejemplo, no sé, ya él sabrá si él la recicla, la reutiliza o yo qué sé. Esto está completamente limpiecito porque yo lo que hago es que quito la tortilla y luego inmediatamente lo extiendo y lo guardo. Y luego, esto que ven acá, o sea, quiero que sepan, o sea, quiero que vean todo lo que yo hago por tratar de cuidar al planeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi familia no toda es Zero Waste, entonces es como que una manera de yo ayudar. Ok, ustedes saben que Ernesto come carne una vez a la semana, entonces vean, estos son los foam, ya ahorita estos son los últimos foams porque ya ahorita ya lo obligué a que él llevara una vasija. O sea, si no puedes ser vegano, si no vas a dejar de comer carne, llévate una vasija mínimo de plástico y no estés contaminando más al planeta. Yo sé, amigos, que no es bonito esto. O sea, yo sé que no es bonito para los que son veganos que yo tenga que decirle a mi esposo que haga eso porque no es bonito, porque no es vegano. Pero él lo hace una vez a la semana. Lo hace una vez a la semana. Entonces, me estaba trayendo estas cosas y así como que no, por favor, ya no me las traigas. Pero en tanto que me las trajo, lo que hice fue que las lavé y aquí las tengo. Todavía no sé qué voy a hacer con ello porque esto es lo peor de lo peor que puede haber para el planeta, porque esto no se, pues sí, esto no se, ¿cómo? No se deshace, chicos, no se deteriora ni se descompone como si fuera una verdura y todo eso. Bueno, todo esto es eso mismo que él me trae. Luego, tenemos aquí botellas de vidrio que también me trae Ernesto, vean, del clamato, de las cervezas que se toma. Entonces, están lavadas, ya están lavadas y ya están limpias, están aquí. No he encontrado todavía un sitio donde las pueda llevar. O sea, ya lo que hice con Ernesto fue que le dije, amor, por favor, si no puedes dejar de tomar cerveza, porque no lo va a hacer, no va a dejar de tomar cerveza. Lo que hice fue decirle, mira, trae, aunque sea de bote de aluminio. Mínimo el bote de aluminio se puede aplastar y se puede reutilizar, ¿sí? Y luego, estas son latas de conserva que yo tenía, esto sí es mío. Entonces lo que hice fue, lo lavé y lo guardé, esto no sé a dónde lo voy a llevar. Estas son de chiles jalapeños, amigos, ay, me siento mal, pero soy culpable de ello. De chiles jalapeños que uno de vez en cuando tiene antojos. Y bueno, aquí están, ¿no? Entonces todavía no sé exactamente a dónde las voy a llevar, pero esto no es de siempre, o sea, es como que es una lata al mes, por decirles algo, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, y luego este es cartón, que este cartón sí lo puedo llevar al reciclaje, es que este de primero no sabía dónde llevarlo. Y luego, estos son vasos de foam que me trae Ernesto también. Y estas son también de sus antojos de sopa Maruchan, que todavía no sé qué voy a hacer con ellos. O sea, son cosas que les digo yo que son cosas que aún no sabe uno cómo resolver, ¿sí me entienden? Entonces, para que vean que no es como que de verdad soy Zero Waste, pero esta caja que ven aquí es de todo el año, amigos. Es todo lo que he juntado yo de todo el año, que todavía no sé cómo voy a resolver, pero bueno. Muchas de estas cosas ya no van a volver a, como por ejemplo, ya no voy a seguir acumulando botellas porque Ernesto ya sabe que debe de comprar de lata, ¿sí? Ya no voy a seguir acumulando platos de foam porque él ya lleva la vasija,
Sí, a donde va él a comprar su proteína animal, él ya lleva su vasija y ya pide que le pongan ahí su pedacito de lo que va a comer, ¿ok? Con mucho respeto para los que son veganos. Y luego están estas latas también, que les digo, o sea, no, no me enorgullece, chicos, no es algo que me enorgullezca, pero así son las cosas, o sea, yo soy vegana, él no es vegano y bueno, ya, yo hago lo mejor que yo puedo para cuidar al planeta. Y luego, esto que está acá son, bueno, esto no era mío, estos eran como que botes de mayonesa. Creo que en alguna ocasión yo los intercambié en una página de intercambios porque andaba de que iba a hacer unas preparaciones y al final no preparé nada. No me acuerdo si iba a ser champú orgánico, algo así, algo de que yo quería emprender un negocio y necesitaba frascos y una chica me intercambió estos frascos de mayonesa, pero al último ni hice nada. Ya ven que yo de repente agarro ondas de que ando haciendo como cuando andaba haciendo la crema de maní, pues bueno, pero a la mera hora no hice nada de champú orgánico ni hice nada. Y ya esto de acá sí es mío, esto es del café, son botes de Nescafé. Y esto también, todo esto lo voy a llevar a algún lugar o lo voy a pasar a alguien que sí lo necesite, que lo ocupe, etcétera. Y estas son cucharas que no sé qué están haciendo acá, cucharas y tenedores. Esto no debería estar aquí, pero bueno, esa es la realidad de cuando uno trata de ser zero waste. Yo no les voy a mentir, esta es mi realidad, así es como yo lo estoy llevando, así es como poco a poco estamos tratando de ayudar al planeta. Y es la realidad de una familia en la que yo soy vegana, ellos no son veganos, comen proteínas animales una vez a la semana y bueno, los amas, los quieres, vives en amor, vives en armonía, cada quien tiene su paz. Entonces, eso era todo lo que quería compartirles. Bueno, eso era todo lo que quería compartirles. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado todo este cortometraje que hice con muchos videoclips, pero bueno. Quería compartirles un poquito de lo que estamos haciendo, tenía ganas de bloguear y bueno, creo que eso es todo. Los quiero muchísimo, les mando un beso. Espero que este video sea un poco didáctico, que les haya enseñado algo, que les haya podido aportar algo de valor en sus vidas. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho, bye.